Queridos amigos del Ático, en este bonito podcast quiero comentar que el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia se reanudó hoy miércoles en la isla de Samui con, en principio, el testimonio de tres policías, en su mayoría forenses, que participaron en la investigación del caso y que fueron los encargados de recoger las pruebas que supuestamente incriminarían a Sancho. Recordemos que Daniel Sancho confesó la autoría de este crimen, pero luego Daniel sostuvo que se debió a una pelea y que actuó en defensa propia después de que el cirujano colombiano Edwin Arrieta intentara forzarle a mantener sexo. Y eso se llama violación. Es lo que confesó Daniel y que forma parte, entendemos, lógicamente, de su defensa porque se enfrenta a la pena máxima. Las tres vistas de esta semana, que van de miércoles a viernes, se van a celebrar, de nuevo, se están celebrando a puerta cerrada y con la prohibición del juez. De que se den detalles de lo que ocurre en la sala del tribunal, en la que solo están en torno a unas veinte personas, de manera que lo que se filtre — ustedes puedan ver en otras informaciones, en otros vídeos, etcétera, son filtraciones a las que se debe dar la credibilidad que se les da a cualquier filtración. El juicio, que tiene previsto celebrarse hasta el próximo 3 de mayo, cuenta además, por cierto, con dos representantes de la Embajada de España que están participando como observadores, porque Sancho, como dije, se enfrenta a una posible pena de muerte. Recordemos que el hijo del actor, Rodolfo Sancho, confesaba inicialmente el asesinato con premeditación y desmembramiento de Arrieta, al que conoció un año antes por Instagram y con el que había quedado en la isla, si bien después Sancho se declaró no culpable ante el juez. Y entendemos que es como parte de su defensa ante la posibilidad de recibir un veredicto de pena capital. Sin embargo, hay detalles sobre esto del viaje. Sancho viajó a Tailandia. No había quedado con Arrieta, sino con su novia, esa novia madrileña, con la que tenía idas y venidas, pero que Sancho tenía intención de celebrar boda con ella. Una boda en Indonesia y otra boda en Madrid. Les recuerdo que también se ha publicado que Edwin Arrieta le preguntó dónde estás. Sancho le dijo que en Tailandia y Arrieta dijo voy para allá. Esa es otra de las versiones. Y bien, todos estos son datos que tenemos y la reanudación del juicio es plena actualidad, es lo más inmediato. Pero sin embargo, hay un caso paralelo, y mediático, inevitable de puertas afuera del tribunal y que comenzó en agosto de 2023. Cuando se conoció este dramático hecho, todos nos quedamos espeluznados, asombrados, impactados de quién era el ahora acusado, lo que hizo y el escándalo que daba servido en España fundamentalmente. También en Colombia, el país de origen de la víctima, Edwin Arrieta, y en Tailandia, el país de los hechos. De manera que este caso recoge o afecta no solo a tres países diferentes, sino a tres continentes diferentes. Y tanto las culturas, la idiosincrasia y el sistema judicial varía de unos a otros, siendo así que al comienzo de este trágico suceso, en agosto pasado se daban muchas y muy variadas informaciones alrededor del mismo y también, por cierto, se cuestionaba la manera de proceder de la policía tailandesa. Pero, queridos amigos, los hechos son los que son, son tozudos, el crimen se cometió en Tailandia y la responsabilidad penal del acusado Daniel Sancho tiene que juzgarse bajo las leyes y el sistema judicial tailandés, basado, por cierto, en el derecho anglosajón y no en el derecho romano como en España. Pero dadas unas pinceladas, así a grosso modo, de cómo está siendo la actualidad en torno a este espeluznante caso, el tema que yo quiero tratar aquí, queridos amigos, es de nuevo el de las personalidades o trastornos de la personalidad que dicen los psicólogos, tanto en narcisistas como de psicópatas, y que podrían verse reflejadas tanto en Sancho como en su víctima. Porque el mayor impacto de todo esto, queridos amigos, es que nadie, nadie espera algo así de personas integradas y socializadas. Recordemos que la gente. Tiene una idea preconcebida, cultural, de que los psicópatas son aquellos que están en las cárceles. Y es cierto, porque ahora el hijo de un actor que no tenía un cartel de delincuente ni tenía antecedentes penales confesó haber despedazado a una persona, a un amigo de un año de duración, poco más. Y por lo declarado también, con intimidad sexual consentida. Y además de que enfrenta responsabilidad penal, lo que nos preguntamos es cómo se llega a algo así. ¿Qué motivos llevaron a Sancho, una persona normal, a cometer un crimen tan atroz? Porque además hubo premeditación, lo planeó. Y queremos saber, claro que queremos saber, porque la gente establece normalmente relaciones por redes sociales, por Internet, y se enfrenta o se puede encontrar con relaciones que no son lo que parecen. De nuevo, hay que recalcar que tanto los narcisistas como los psicópatas no se relacionan con su verdadero yo. No son genuinos ni pretenden serlo porque se mueven por intereses. Y son intereses a menudo inconfesables porque son instrumentales. De manera que usan a las personas como medios para lograr algún fin en concreto. Y como venimos diciendo, hasta que alguien no entra en la intimidad, en la estrechez de la relación, en la privacidad, en ese vínculo del tú a tú, no detecta, no percibe, no experimenta que algo no es lo que parecía, que lo que está viviendo no es lo que imaginaba, porque esas personas ya no se muestran como lo que parecían. Y esta fórmula aplica para cualquier relación. Porque cuando esta relación ya no funciona, falla, da problemas, es muy posible que se iniciara con falsedad, con intereses encubiertos que se ocultaron y se fingió una personalidad, unos relatos, unas narrativas falsas y que luego fueron apareciendo en forma de engaños manipulaciones, chantajes emocionales, extorsiones y todas las tácticas coercitivas, psicológicas que derivan en daño, en perjuicio, etcétera. Pero esa situación dañada y perjudicial resulta que solo la conocen esas dos personas: el abusador y su víctima, y que a su vez la víctima puede abusar. Y como se usaron máscaras, perfiles de cara al exterior para blanquear esa relación y blindarla de cara a la galería, nadie de afuera va a ver que esa relación es mala, está viciada y tampoco va a entrar a enterarse, a inmiscuirse, a no ser que la persona damnificada o la más damnificada emocionalmente pida ayuda en cuyo caso también se va a encontrar con la resistencia a creer de que esa persona maravillosa, atenta, generosa, dispuesta, entregada, profesional de lo suyo, sea un maltratador psicológico capaz de hacer chantaje con tal de retener a su víctima y aprovecharse de ella. Lo habitual es que la gente que establece relaciones por Internet trate de dar una imagen atractiva, atrayente, resultona, porque nadie que espera obtener algo de otros lo va a llevar escrito en un cartel en la frente declarando busco mejorar mi situación financiera, encontrando pareja con la vida resuelta. Si tú quieres dinero, si quieres estatus, si quieres una casa, un puesto de trabajo, una pareja, que te dé una imagen confiable, solvente, pero no vas a entregar nada a cambio de la misma categoría o similar, pues tienes que engañar, tienes que fingir y tienes que hacerte creíble al otro para lograrlo, para que baje la guardia, confíe en ti. Y la herramienta indispensable es ponerte la máscara correspondiente.